Bienvenidos a otro encuentro semanal en nuestro Cartago. Hoy rápidamente aprovechar cada uno de los segundos que tenemos en el programa porque uno de los temas que más estamos estudiando en estos años hoy va a ser partícipe en la temaria, el temario de Cartago, que es la megaminería, los desastres ambientales y también esa discusión que tiene que ver con lo sustentable en materia de economía, ¿no? ¿Qué modelo de sociedad queremos? ¿Qué país se viene? ¿Qué sociedad latinoamericana también se está discutiendo en algo que repercute tanto en Loncopué, en Neuquén, como en cualquier otra parte de Latinoamérica, sea Ecuador, sea Venezuela, sea Brasil, que es el tema de la megaminería o también la cuestión del combustible fósil, estos combustibles nuevos que han aparecido. Antes de meternos en eso, yo quería saludar a todos los amigos que siempre nos envían este material. Ustedes saben que es... vos decime cómo lo muestro, ¿eh? Ahí está bien. Hacía rato que no presentábamos un libro, en este caso este está recién llegado de La Habana, se llama Desde la Soledad y la Esperanza, que es un inmenso trabajo gráfico que han realizado en el medio de lo que tiene que ver con la campaña por la libertad de los 5 héroes antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos. Este material de altísima manufactura es un trabajo que han hecho tanto artistas plásticos como fotógrafos y músicos, porque viene acompañado de un CD en el cual se cuenta la historia de cada uno de los 5 héroes. Está actualizado más o menos hasta el 2010. Ustedes saben que hubo algunos cambios en lo que tiene que ver con la figura legal. René González está en libertad condicional. La primera vez que hay una libertad condicional, pero no lo dejan volver a Cuba. Estos casos, este es René González. Él en este momento está en libertad condicional en Miami, pero no lo dejan volver a Cuba. Tiene que estar 3 años en el medio de Miami. Imagínense lo que es para un luchador antiterrorista estar en Miami. Está acompañado todo el tiempo este material. Es muy grande, a mí me cuesta mucho mostrarlo de un solo golpe, con todo el trabajo que han hecho en distintas partes del mundo. Para que, así no... poesías, trabajos gráficos, denuncias solicitadas en los diarios. Hace poco salió una en el Washington Post que costó $50.000 y cierra con la aparición de numerosos intelectuales estadounidenses. En el caso ahí están viendo a Gore Vidal, por ejemplo, y después está Cynthia Davis, grandes luchadores por los derechos dentro de Estados Unidos. También figuras, si no son desconocidas, pasa raspando para la mayoría de la gente, pues son luchadores dentro de Estados Unidos. Y en este caso reúnen este material que nosotros hoy queríamos recomendar y saludar también a la llegada de nuestro Cartago, que es otro trabajo más para ayudar a romper el silencio, este muro de silencio sobre uno de los más flagrantes casos de impunidad y violencia de Estados Unidos contra la justicia universal, que es el caso de los 5 héroes cubanos presos hace ya casi 13 años en Estados Unidos. Así que saludamos y agradecemos este tema. Nos metemos en nuestro programa hoy muy contentos de recibir, hace rato que digo todo el tiempo muy contentos, pero que realmente nos pasa eso, a Darío Aranda, que hacía tiempo habíamos leído sus notas, lo habíamos entrevistado más de alguna vez por la radio, pero hoy nos está visitando en Cartago. Darío, muchísimas gracias por venir. Para nosotros es muy importante hoy tener tu testimonio. Uno de los más importantes escribas que tiene hoy lo que tiene que ver con la lucha de los pueblos originarios frente a las multinacionales, pero fundamentalmente, Darío, me parece que es una buena manera de empezar, frente también al silencio,
¿no? Pues está la lucha cotidiana de los pueblos originarios, las comunidades de resistencia, pero también está la invisibilización que se hace en los medios masivos, incluso en los medios más progres, respecto de este tema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, como decís vos, lo que pasa con el, llamamos modelo extractivo muchas veces, ¿no? Lo que es la megaminería, el avance de la frontera agropecuaria, el avance petrolero. Lo que sucede con esto es que las poblaciones afectadas suelen ser campesinas, indígenas o pequeños pueblos, y obviamente que los grandes medios de comunicación, al menos de Buenos Aires, que es lo que más conozco, invisibilizan por dos lados, si se quiere. Por un lado, por los intereses que tienen económicos con las empresas que avanzan contra estas poblaciones. Sería muy raro pensar que Clarín o La Nación, por citar dos ejemplos, hablen mal de la soja cuando ellos son socios estratégicos de este modelo. Y del modelo de la soja, ¿no? Del modelo agropecuario. Y por otro lado, digo, hay otros medios que no son socios de estas empresas, pero como están tan vinculadas al gobierno nacional, no hablan de las consecuencias de este modelo que obviamente está avalado por las provincias y por el gobierno nacional. Nunca antes la megaminería o nunca antes la soja había avanzado tanto como en los últimos 10 años. Entonces, lamentablemente, las comunidades indígenas, campesinas y las pequeñas poblaciones, ciudades o pueblos como Andalgalá, Famatina, Tinogasta, caen en ese silencio cómplice de los grandes medios, al menos de Buenos Aires, que es en lo que uno focaliza todos los días, ¿no? ¿Cómo empezó tu trabajo? Contanos un poco de cómo empieza el seguimiento que haces a las distintas luchas y después el hecho de ir y meterte. Bueno, ya tenés publicado un libro que incluso lo presentaste en Neuquén el año pasado. Hace justo un año, sí. El libro se llama Argentina Originaria y lo que hace es un recorrido de los últimos años de las luchas justamente de los pueblos indígenas de Argentina. Mirá, llegué a la realidad de los pueblos indígenas medio de casualidad. Muy rápidamente estudiaba en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, periodismo, y para un 12 de octubre quería hacer algo sobre los pueblos indígenas y tenía una mirada muy romántica, si se quiere, de la realidad indígena, una mirada muy villiquen, digo muchas veces yo. Y en ese momento no había internet como hay ahora o no era tan popular y llamé por teléfono a un referente mapuche de Chubut y él me mandó un sobre, me dijo que me iba a mandar un sobre con papel madera con información. Y ahí entendí, comencé a entender, a involucrarme con la lucha de los pueblos indígenas, que también es la de los campesinos y de los pequeños pueblos, que tiene que ver con mantener una forma de vida donde el ambiente, la tierra, el territorio donde ellos viven no sea avasallado, ya sea por gobiernos o transnacionales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me fui metiendo, colaborando en distintos medios y desde 2003 con Página 12 y después con distintos medios, hace 2 años con la cooperativa La Vaca, una cooperativa periodística de Buenos Aires. Y bueno, con distintos medios que se pueda, con radios comunitarias, FM Caleuche de Esquel, La Tribu de Buenos Aires, siempre sobre esta realidad que me parece, a mi modo de entender, y también de muchos otros compañeros, se da en toda Latinoamérica, ¿no? Las industrias extractivas, minería, agronegocios, petróleo, avanza sobre toda la región. Y ahí no importa qué mirada tenga el gobierno, más o menos progresista. Se da tanto en Bolivia con Evo Morales, se da en Ecuador con Correa, se da en Perú, se da en Venezuela y en Argentina y Brasil no son las excepciones. En ese sentido creo que la mirada uniforme que hay es que todos los gobiernos de la región necesitan el territorio vacío para que avancen las transnacionales. Y en la etapa actual que estamos de resistencia de estas comunidades, lo que se está acentuando claramente es la represión, la etapa represiva sobre las comunidades. Entonces por eso, particularmente en Argentina, en los últimos 2 años hubo 4 asesinatos del campo profundo. 2 en Santiago del Estero, y 1 en Tucumán y 1 en Formosa. Esos asesinatos, para meternos un poco en la historia, son realizados por grupos paramilitares, la mafia, los terratenientes, están aupados por el poder político. Hay de todo un poco. Hay en algunos casos, siempre la vinculación del modelo extractivo tiene que ver con el poder político y algo que muchas veces pasa desapercibido, que es el poder judicial. Si se respetaran las leyes en Argentina no avanzarían sobre campesinos indígenas, por ejemplo. Bueno, el Poder Judicial es necesariamente cómplice de esta situación. Los asesinatos de estos se dan por mano de mano privada, guardias armados, como en Santiago del Estero con Cristian Ferreira en noviembre del año pasado, pero también se dan con efectivos policiales o de distintas fuerzas de las provincias, como en Formosa el 23 de noviembre de 2010. Casi si una fuerza policial responde a un mando político. Exactamente. Y también muchas veces estas fuerzas privadas, si se quiere, también responden los distintos políticos de turnos o son también punteros
Como en las ciudades, las barra bravas también terciarizan la violencia política, bueno, en el campo pasa lo mismo. Muchas veces la persona que asesinó a Cristian Ferreira en Santiago del Estero también es aliado de los políticos de turno y hace de matón de los políticos. Claro. Directamente vinculado. Lo que muchos creen y plantean es que en la actualidad ya no se da la represión como había sido en su momento, si se quiere, cuando asesinaron a Darío y Maxi en Puente Pueyrredón, en el gobierno de Eduardo Duhalde. O sea, no está ordenado por el gobierno nacional, sino que la represión está tercerizada a través de grupos privados, paramilitares, o a través de los gobiernos provinciales, ¿no? Que obviamente los gobiernos provinciales tienen el paraguas político del gobierno nacional. Catamarca, Santiago del Estero, Formosa son aliados incondicionales del gobierno nacional. Planteemos eso. ¿Crees que es una carga pesada para el gobierno nacional? ¿Crees que hay una discusión muy puertas adentro si soltaron o no la mano? ¿Van en todo seguro? ¿Pensás que eso le trae grietas en una mirada, siendo abogado del diablo, ¿no? Pensando sí. Que ellos necesitan para, bueno, cerrar un poder político, para asegurarse elecciones, algunos votos en algunas leyes que necesitan trascendentales, pero si adentro se pasan factura, ¿qué pensás que hay ahí? Yo hasta 2010 creía que era una contradicción del gobierno nacional, que, bueno, todos sabemos todo lo que ha hecho por los derechos humanos respecto de la última dictadura. Uh-huh. Obviamente que uno acompaña y celebra ciertas posiciones, ciertas políticas de Estado en ese sentido. Creía que era una contradicción del gobierno nacional este modelo extractivo que avasalla derechos, ¿no? Pero después de lo que fue la represión del pueblo COM en Formosa y cómo actuó el gobierno nacional, particularmente la presidenta Cristina Fernández y todos los ministros, yo creo que es una decisión del gobierno nacional avanzar en sangre y fuego con el modelo extractivo. Uh-huh. La prueba concreta, muy concreto. Cuando asesinaron a Roberto López en Formosa, a Cristian Ferreira en Santiago del Estero, y cuando reprimieron en Tinogasta, en el verano de este año, en Catamarca, por la megaminería, ningún funcionario del gobierno nacional salió a criticar, a cuestionar a estas represiones. Nunca. Eso para mí muestra una coherencia del gobierno nacional. Lo que yo entiendo, y lo he discutido con muchos compañeros que militan en el actual gobierno, es que tienen la decisión tomada de avanzar. Y si tiene que ser con represión, lo van a hacer, porque no es el mismo costo político asesinar a un estudiante universitario, como puede ser Mariano Ferreira, que asesinar a un campesino pobre o un indígena. Eso no lo contaste en una nota, ¿no? Hay una discriminación, no solo del gobierno, sino de los medios de comunicación y de la sociedad toda. No miden cuando, distinto. Cuando fue, me acuerdo que hicimos una nota por radio que nos habías contado la diferencia entre las marchas. Sí, bueno, un ejemplo concreto que, bueno, siempre cuento un ejemplo que me contaron acá en Neuquén cuando yo llegué también el año pasado, hace justamente un año había venido. Me contaron que había habido una marcha por Carlos Fuente Alba en reclamo de justicia, que había sido masiva, no recuerdo si 10.000 o 15.000 personas, que había habido mucha gente, y que cuando se cerraba el acto, en algún momento del acto, se pidió justicia por Carlos Fuente Alba, por Darío Maxi, por Julio López y por el compañero Com asesinado en Formosa. O sea que el compañero Com no tenía nombre ni apellido. Y era de partes de compañeros, militantes, claro, de izquierda, sensibilizados con la lucha. Parece que eso no, obviamente no es una crítica hacia el compañero que no tenía el nombre o quien no lo recuerdan, sino también es una muestra de cómo la sociedad toda invisibiliza o valora más algunos muertos que otros. Lo dice Zaffaroni, en el libro tuve la posibilidad de entrevistar a Zaffaroni, y él dice que los derechos humanos parecieran cosas de sectores urbanos medios y en lo posible blancos. Uh-huh. O sea, no es un invento mío, ni a ver, no. Es del juez de la Corte Suprema, lo dice, claro. Y me parece que es una autoridad también para decir eso. Vamos a ir rápidamente un corte. Hoy creo que tendremos que aprovechar minuto a minuto las palabras y la entrevista con Cristian Aranda. Ya venimos. Para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atento.